En otras cosas, vamos a la línea telefónica. Juan Carlos Castillejos es el vocero del Ayuntamiento de Centro. Ya desde hace un buen rato, algunos días me refiero, habíamos estado escuchando la preocupación y la queja de la gente en virtud de que había estado reportando fallas, inconsistencias en el servicio de recolección de basura en algunos lugares en específico. Ya hoy nos dicen que esto es prácticamente por causas de fuerza mayor. Juan Carlos Castillejos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Radio Escuchas. Antes que nada, comentarte que de parte del ayuntamiento ha sido el esfuerzo y el deseo de cumplir con todos en materia de recolección de basura. Se hicieron las adecuaciones de lunes, miércoles y viernes, luego los del centro que fuera martes y jueves, y siempre con el afán de cumplir. Y así se hizo. Tuvimos problemas en lugares que quedó mostrado gráficamente con fotos que enviamos de cómo la gente sacaba la basura después de que se iba el camión. Pero en este caso, hoy precisamente ya tenemos un problema mayor y tenemos que informarlo. Es la mayor transparencia que debemos de tener, y además de que la gente sepa que hoy, por ejemplo, tenemos problemas en varias rutas que no va a ser posible pasar, que es la ruta de la colonia José María Pino Suárez, segunda etapa, periférico, carretera Nacajuca al puente, a la ranchería El Espino, a la ranchería Estancia, Alambrado, Miramar, Rovirosa, callejón San Jerónimo, callejón también y La Manga, perdón, colonia Geos, ranchería Rovirosa, colonia García, Casa Geo, perdón, ranchería Quimbal y Alvarado Guardacostas. Esto derivado de una problemática real. Tenemos ya bajas de personal producto de esta pandemia, y tienen por prescripción médica, aunque no están confirmados sus resultados, pero ya tienen algún tipo de indicaciones con los factores que representa el coronavirus. Y se tienen que retirar a sus casas, tienen que irse con el mismo fenómeno que tienen algunos, que algún problema tenían y ya no podían seguir trabajando. De parte del ayuntamiento, Hugo, sigue viendo la voluntad, el deseo de cumplir con todos los servicios. Sin embargo, en lo que reorganizamos el proceso, a menos el día de hoy, vamos a ver qué podemos hacer para continuar dando el servicio de manera completa. Por eso era interés en decir qué zonas no van a poder pasar hoy. Si pudieran los vecinos regresar la basura a su casa, si la sacaron, para que el día que les toque de nuevo volverla a sacar y así no tener ningún problema en las calles, sobre todo porque cuando ya está fuera las bolsas de basura, pues los perros, los gatos rompen las bolsas y todo se vuelve por ahí un tiradero de basura a cielo abierto. Claro, bueno, pues ojalá que hagan caso a este llamado. Por lo pronto, casi son 15 comunidades o colonias las que van a sufrir esta afectación, por lo que alcancé a contabilizar. Son cuatro rutas, en realidad son cuatro rutas las que te mencioné, y son rutas que de alguna manera se habían estado cumpliendo en el paso del camión, pero pues ya en este caso se presenta hoy la información de que los que van por esa ruta no pueden realizar su trabajo porque ya recibieron prescripciones médicas de tenerse que quedar en casa o de buscar alternativas de cómo resolver su salud por el problema del coronavirus, si se confirma el diagnóstico que les dieron. Pero 15 comunidades, 15 colonias, vamos, esto no choca con lo otro, pues. Así es, está bien, te voy a decir, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zonas. 14, eso decía casi 15. Ahora, lunes, miércoles y viernes, se acordarán que habían unas colonias pues ya definidas. ¿Esas van a seguir así o con los estas bemoles que hay, la paciencia también tiene que aparecer aquí? Estas correspondían a lunes, miércoles y viernes. Estas corresponden a lunes, miércoles y viernes. Tenemos que encontrar una solución para resolver el problema entre hoy y mañana para que el miércoles pasen de manera normal, y si no, informaremos oportunamente en el transcurso de los programas que tiene la XBT, pues en la tarde o mañana en la mañana, el programa con Emanuel, podemos informar si vamos a normalizar con algún personal esta
esta ausencia de las rutas por quienes han, hoy pues han presentado enfermedad al respecto. Estamos atentos, Juan Carlos, gracias por hablar. Al contrario, gracias a ustedes y disculpe la ciudadanía, pero son casos de fuerza. Bueno, pues es el vocero del gobierno con esta, pues no tan buena noticia, ¿no? En función de la salud de los que ahí trabajan y de que se